Bueno, un cordial saludo para todos. Importante, como lo dice aquí el coronel Álvarez, esto viene en un proceso de hace más de un año y el proceso de investigación pues, que realiza nuestra policía, ahí se vincula lo que es la inteligencia militar con un proceso también de seguimientos, de verificación de algunas informaciones, porque esto para nosotros inicia con un proceso que venimos llevando contra el GAO, Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas de Colombia. En ese proceso nosotros prácticamente nos unimos en el proceso que lleva la SIJÍN y dentro de este proceso nosotros logramos determinar que por lo menos dentro de este grupo habrían dos sujetos que pertenecerían a esta estructura. Estamos en esa investigación, importante pues que ustedes conozcan también que esto del microtráfico hace parte del combustible para estos grupos armados organizados, que esto del microtráfico en algún momento pues llega allá a estas estructuras para fortalecerlas. Pese a que es una banda de delincuencia común organizada, estas bandas a veces trabajan al servicio del GAO Clan del Golfo y pues es importante este resultado porque esto nos lleva a que desarticulemos uno de los procesos importantes que hace el GAO Clan del Golfo aquí en el departamento y que es el grupo armado organizado que nosotros tenemos aquí con respecto a todo lo que tiene que ver con el microtráfico. Entonces, este proceso es importante también conocer que pues nosotros hemos hecho un buen trabajo aquí mancomunado con la Policía Nacional, con la Fiscalía, teniendo en cuenta de que ellos han venido haciéndole un daño grande aquí a nuestro departamento, no solamente con el microtráfico, sino también que este microtráfico produce algo que es importante, que es poder con esto comprar armas y con estas armas hacernos daño. Entonces estamos trabajando de forma mancomunada para no solamente desarticular estas bandas de delincuencia común organizada, sino también para afectar a estos grupos armados organizados que se valen de ellos para adquirir recursos para la guerra.